De quatre exjugadors del Mallorca, Ivan Campo, Finidi George, Vicente Ngonga i Gavi Amató, s'han donat cita per disputar un partit contra un combinat d'exfutbolistes britànics a benefici de l'associació Pitius de persones amb necessitats especials i han comprovat que tots quatre segueixen de ben a prop l'actualitat de l'equip que entrena Vicente Moreno. Yo creo que después del ascenso que consiguieron, un año maravilloso, pues toca sufrir, ¿no? Y hay que dejar de trabajar a Vicente, hay que apoyar al equipo, hay que saber lo que es la segunda, dónde estamos y qué equipo tenemos. Hasta mayo no vamos a saber lo que van a estar entre los seis primeros y entonces hay que esperar, está trabajando bien desde la temporada pasada, entonces esperemos que continúen, ¿no? Han empezado bien, lo cual eso siempre te quita cierta presión y bueno, y siempre miras hacia arriba, pero yo creo que para hablar de estas cosas hasta que no llegue febrero o marzo no se puede saber. De momento yo creo que están haciendo las cosas muy bien. Bueno, esperemos que esta senda de buenos resultados, de haber ascendido y bueno, ojalá que siga así, que podamos lograr el ascenso el año que viene.